Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la sala de prensa para presentar, como hacemos todos los años, el spot publicitario ganador de la campaña de este año. Yo quería empezar, bueno, en primer lugar, pues agradeciendo a María de Miguel, que es la persona que me acompaña en la mesa, como directora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Le agradezco mucho que haya tenido la deferencia y sacar el tiempo de estar hoy con nosotros. Y quiero disculpar también porque en estos premios la tercera pata, por decirlo de alguna forma, es el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de la Mujer, que hasta ayer nos habían confirmado que podían venir, pero un asunto de última hora parece que no les ha permitido llegar hoy y, por tanto, bueno, pues tenemos una silla vacía. Pero, bueno, pues supongo que, como siempre, el apoyo hacia todos los temas que tienen que ver con contra la violencia machista y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, pues va a estar siempre ahí. Bueno, es la octava edición, que entramos ya en la octava edición con este anuncio publicitario, que yo creo que tiene un impacto muy importante, sobre todo por el apoyo que tenemos tanto del Gobierno de Aragón como de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, sobre todo para, en el primer lugar, por el apoyo de financiación y, en el segundo, sobre todo, por el apoyo logístico y de difusión, que es importantísimo, ya que este anuncio publicitario todos los años se pone, yo creo que en máxima audiencia, en el periodo sobre todo de Navidad, tanto en radio como en televisión, y está llegando a cifras en torno a 300.000 vistas, o sea, a 300.000 personas que ven el anuncio en esa época. Así que estamos muy, muy orgullosos de seguir trabajando con ambas partes y esperamos que también sigamos en el futuro. Y también quería agradecer al profesorado que se implica, al profesorado de distintas titulaciones, de distintos grados de la Universidad de Zaragoza, que invita a su alumnado a que esté muy, muy participativo y, por tanto, yo creo que eso garantiza, pues, que el resultado final que vamos a ver ahora pues sean trabajos estupendos. Así que quiero también felicitaros a todos los participantes, chicos y chicas que habéis participado en los distintos anuncios. Ahora los veremos y creo que el resultado que se ha conseguido es un resultado impactante, que es lo que se quiere, llamar la atención, y por tanto pues os felicito por eso. Y lo primero, quiero darle la palabra, que me he enrollado demasiado, a María de Miguel, para que nos cuente un poco, pues, la aportación que se hace desde su sitio. Muchísimas gracias. Gracias, Yolanda. Gracias por poner en marcha esta iniciativa, que es de verdad importante. De todos los spots que emitimos en Aragón Televisión, en Aragón Radio, a lo largo del año, puedo decir que este es el más importante, del que más orgulloso nos sentimos. ¿Por qué? Por el mensaje y por la forma de contarlo, porque habla de igualdad, habla de algo realmente importante, no vende un producto, vende una actitud en la vida, vende una forma de entender la sociedad, y por cómo se cuenta, porque lo contáis vosotros, los estudiantes, con vuestras experiencias, lo pasáis por el filtro de vuestra vida, de vuestra juventud, de lo que os preocupa, de cómo entendéis que debe ser la vida o que se debe evitar según qué comportamientos, y nos lo explicáis. Y eso es un regalo, porque nosotros, bueno, los medios de comunicación normalmente vivimos con prisa y lejos de bueno, de todo el lenguaje o de lo que preocupa en realidad a la sociedad a veces. Entonces, quiero deciros que para nosotros es la campaña probablemente más importante. Decía Yolanda que se emite, y no es casual, a final de año. Es la época de mayor consumo, tanto en radio como en tele. Tanto es la época en la que más gente está pendiente, y por eso pensamos también que es importante bueno, darle ese espacio, porque si es para vosotros importante lo que contáis, para nosotros es importante darle el mejor lugar posible. Tengo que felicitaros a todos de entrada por el trabajo que habéis hecho, porque habéis conseguido impactar en el jurado. Ahora hablo como miembro del jurado. Habéis conseguido impactar contándonos cosas, bueno, que todos sabemos, pero en las que hay que pararse a pensar. Y solo ese ejercicio es importante. Solo que, bueno, que os hayáis detenido a pensar qué queréis decir, cómo queréis defender la igualdad, cómo queréis evitar comportamientos violentos,
Eso es importante. Ese ejercicio deberíamos hacerlo todos, no digo una vez al año, deberíamos hacerlo todos todo el tiempo. Entonces, bueno, os quiero agradecer también que os hayáis detenido, que hayáis conseguido traducirlo. Bueno, yo creo que hoy es vuestro día, tenéis que ser protagonistas. Entonces, Yolanda, no sé si... Sí. Nada, simplemente ya pues por comentar y seguir con el acto, bueno, quiero agradecer también a la empresa que detrás de estos spots que vamos a ver ahora, pues os va a ayudar a elaborar el spot que finalmente se verá en Televisión Aragonesa, ¿no? Que yo creo que está Héctor de la empresa San Jiménez, que siempre nos apoya y que por tanto me parece importante también su implicación en este acto. Bueno, por seguir avanzando y por ver los spots, que es realmente lo interesante, deciros que a las propuestas que nos han llegado, hemos seleccionado tres que son de alumnos del grado de periodismo de la Universidad de Zaragoza, las tres propuestas: Avísame cuando llegues, Inventos y No seas cómplice. Si os parece, las vemos primero y luego decimos cuál de las tres es la ganadora. Bueno, nos acompañan también Emilio Perdices, que es el técnico de proyección social de la Universidad de Zaragoza, y Cristina Sánchez, que es la técnica de la Unidad de Igualdad, que ellos también han tenido parte importante como jurado y como personas implicadas en este proyecto. Oye, ¿sabes dónde está...? No estoy guapo. ¡Eso es lo que pasa, que no estoy guapo! Mejor lo quitamos. En la vida real no hay botón de apagado. Todo el día trabajando y no tengo ni la cena hecha. Es que todos los días igual, joder. ¡Ah! El que hemos visto ahora en tercer lugar. Bueno, pues después de deliberar, porque tengo que deciros que las puntuaciones han sido muy similares entre los tres que hemos seleccionado, el spot ganador ha sido Avísame cuando llegues. Creo que tenemos a dos representantes aquí. Por tanto, si queréis pasar a recoger los diplomas, y también hemos preparado diplomas para el resto de los participantes, así que no seas cómplice, es el grupo que no ha venido, ¿verdad? Inventos. Tenemos los diplomas que se los daré también. Y ahora, ¿quiénes sois? Yo soy Madalena Torcescu y yo soy Blanca Ramos. Enhorabuena. Gracias. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Felicidades. Vamos a ponernos a hacer una foto luego. Bueno, hacemos una foto luego todos. Claro. Sí. Y del grupo de inventos. ¿Te llamas? Paula. Paula. Enhorabuena. Muy bien. De todas formas, si tenéis contacto con el resto del grupo, os daremos todos los diplomas para que los repartáis con el resto de compañeros, ¿o no tenéis? Sí, a ver si me las he preguntado. Vale. Sí, y a nosotras nos tienen. Vale, pues ahora mismo bajamos la. Sí. Bueno, pues si os parece, bueno, felicitamos y les damos un aplauso, ¿no? A todos, a todos.
creo que los tres tenían muchísima calidad y los tres había una idea que habéis sabido transmitir muy bien, así que felicitaros a vosotras tres, al resto de los equipos y desde luego al profesorado que me imagino que también os ha implicado en el proyecto. Y animar a compañeros y compañeras para que en el futuro sigan trabajando en esta línea y a ver si tenemos todavía más. Cada año yo creo que tenemos un mayor número de anuncios, pero bueno, pues también implicar a otras titulaciones, porque realmente creo que generalmente se reparten entre periodismo, marketing, bueno, que quizás sean los que, bueno, pues tienen más relación con la parte audiovisual, pero yo creo que, bueno, que otras titulaciones, así que si conocéis a gente que supongo que sí de otras titulaciones, animarles para que al año que viene tengamos una oferta todavía mayor. Y nada, si queréis ahora nos hacemos una foto de familia de despedida y ya estamos. Ay, perdón, sí. Se ha avanzado en este tema, se han cambiado muchas cosas. No sé si desde el jurado notáis esto, que han cambiado los temas, han cambiado los tonos, han cambiado los mensajes, o estamos como hace 8 años. Pues yo creo que va cambiando el tono, sí, y yo creo que se está, bueno, a mí, por ejemplo, los tres que ha habido este año, creo que han cogido ideas buenísimas. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Museo de Ciencias Naturales tenemos un programa que se llama Científicas antes que yo. Yo creo que, por ejemplo, el de los inventos va un poco en esa línea, de decir, bueno, sin mujeres no hay futuro. Yo creo que es una idea estupenda que han destacado. Y luego los otros dos, creo que las imágenes impactan, es decir, la chica que va mirando detrás en cada momento porque está un poco temerosa y este último que hemos visto, que impacta realmente mucho las imágenes, sobre todo de la chica encogida y de la otra acobardada, ¿no? Creo que han sabido visualmente transmitir mucho, entonces creo que es muy importante. Y cuanto al número, pues no tengo ahora el número aquí delante, pero sí, cada año vamos recibiendo alguno más, o sea que vamos animando a que todavía, pero todavía falta. Nos gustaría como equipo de igualdad de la universidad, pues implicar, ya digo, a más titulaciones, sobre todo por eso, porque nos centramos en esas dos casi siempre. Y yo creo que influye mucho que el profesorado anima a que los alumnos y las alumnas se impliquen. Entonces, bueno, ahí está también la parte mía de intentar comprometer cada vez más a más profesores para que esto vaya adelante. Porque al final yo creo que si te implicas en una cosa de estas, lo sientes desde dentro y todavía yo creo que de alguna forma el sentimiento que tienes contra estos estereotipos de comportamientos y tal todavía se agudiza más, y creo que es muy importante, sobre todo en la gente joven, en la gente universitaria.